Ya está conectada con nosotros Norma Farelo, una querida amiga, es la mamá de Adrián Contiñelo. Por razones que después vas a entender claramente en la charla que tendremos con ella, no, seguramente no recordás que Adrián murió en circunstancias de que se produjera el derrumbe del edificio en el que vivía. Esto fue aquí en la capital, en el barrio San Cristóbal. Pero no aparece mucho este tema en los diarios, hay mucho blindaje, ¿no? En realidad, el desmoronamiento del edificio en el que vivía Adrián se debió a una obra que estaban realizando en el terreno lindero, sin tomar las precauciones, con decenas de avisos de que la situación iba a tornarse complicada, como finalmente sucedió, y ahí apareció la historia, ¿no?, y la lucha que lleva Norma Farelo a buscar justicia. ¿Y por qué le resulta difícil buscar justicia? Porque, bueno, más allá de muchos nombres que puedas encontrar involucrados en la responsabilidad de la obra lindera, la obra pertenecía a un fideicomiso de Caputo Hermanos. ¿Te suena el nombre? Caputo Hermanos, Nicolás Caputo, el hermano del alma de Mauricio Macri, que llevó a que no el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ni acompañara, ni se preocupara, ni tomara iniciativas, ni asumiera responsabilidades en el tema de la muerte de Adrián Contiñelo, que fue un asesinato, fue un homicidio, aunque no se lo llame de esa manera, aunque la causa sea por estrago doloso, y a partir de ahí la lucha. Mañana va a haber una primera instancia en el juicio que se está llevando a cabo y por eso queremos charlar con Norma y le damos los buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buen día. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo están? Muchas gracias al programa No Mires Estar a Otro Lado por darme esta oportunidad de difundir cuando en otros medios, como vos decís, hay un blindaje total para que la causa de Adrián no se dé a conocer, no se dé a difundir y se tape, como bien vos decías. Contanos, compartí con nuestros oyentes un poco cómo es esta historia, que yo sinteticé y quizás cometiendo algún error en esa síntesis, pero ¿cómo se da, cómo fue la circunstancia en que se provocó el derrumbe y por qué tenés la certeza real de quiénes son los responsables de que se produjera lo que con mucho criterio llamase el homicidio de Adrián? Sí, todo comenzó como cualquier obra en diciembre de 2019 con los ruidos molestos, pero luego se intensificó en el departamento donde vivía Adrián. Empezaron a haber rajaduras, movimientos de objetos, rajaduras de hilos, el edificio lindante al otro lado de la medianera. Cada vez fueron mayores, entonces empezaron los reclamos, se recurrió como se debía hacer, como se nos dice que debemos hacer, que tenemos que recurrir al 147, que el 147 es una mentira, no soluciona nada, así que el que tenga un problema como este no recurra al 147, recurra a una defensa civil, que en ese momento nosotros no lo sabíamos. Nunca se recibió con seriedad las denuncias tanto de Adrián como de arquitectos que también vivían a ambos lados de la obra y miraban que no estaban haciendo la submuración que debían hacer en forma correcta. En la causa figura que son 17 metros por 4, en que la obra, la pared, la medianera del edificio de Adrián no fue submurada en forma correcta, que es excavación, que es encofrar, ponerle la armadura de hierro, aplicar el hormigón y aplicar taludes de contención de la pared que no es excavada. Entonces la pared de la medianera del edificio de Adrián, al no tener todo eso que era por reglamento, debían hacer como profesionales, no lo hicieron, la pared del edificio cedió y de esa manera enterraron en vida a mi hijo que se encontraba en su departamento. Hubo un montón de situaciones en las que ellos podían haber evitado y lamentablemente la causa no está caratulada como estrago doloso, la quieren caratular como culposo, como si hubiese sido simplemente una negligencia.
Nosotros decimos que no hubo negligencia porque ellos tuvieron un montón de avisos, un montón de denuncias en que ellos tenían pleno conocimiento de que no estaban cumpliendo con la submuración, que no estaban haciendo el trabajo que tenían que realizar. Como figura en la causa, Nicholson dijo que no iban a tenerse el plan de obra, que iban a manejarse de la manera que ellos querían. Y habiendo todas las denuncias hechas, hasta de una denuncia de la UOCRA, ellos siguieron con su accionar criminal hasta último momento. Ese fin de semana, en vez de submurar, siguieron excavando y sacaron otros camiones de tierra, porque la intención de ellos también era hacer cocheras subterráneas, así que no solo excavaron la medianera, sino que también excavaron en profundidad. Todo eso hasta que, bueno, provocaron lo que provocaron. Entonces acá hubo muchísimas irregularidades. La Agencia Gubernamental de Control, ¿por qué no clausuró cuando realizaron la visita al lugar? Inspeccionaron y vieron que había irregularidades. La Dirección General de Fiscalización y Control de Obras tampoco hizo nada. También no tuvieron en cuenta la denuncia de la UOCRA. La UOCRA también decía y hacía mención a que había un exceso en la profundidad de la excavación. Son todas situaciones en las que si ellos hubiesen clausurado, Adrián hoy estaría vivo. También cabe destacar que el mismo día que se produce la muerte de Adrián, a la mañana se presentó el inspector del gobierno de la ciudad, hizo un informe falso, que quisiera saber yo a quién le convenía que hiciera ese informe, porque en ese informe declaró que estaban todos en condiciones, cuando ese mismo día, a las 3:30 de la tarde, se produjo el derrumbe. Norma, una pregunta, digamos. Bueno, prevención ninguna, irregularidades muchas. Producido el hecho, ¿qué respuesta encontraste puntualmente de las autoridades del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de Horacio Rodríguez Larreta concretamente? Mira, Horacio Rodríguez Larreta, y un video que yo difundí en las redes en el que permite hacer una investigación a fondo, lo que él llama un sumario administrativo, que nunca cumplió el jefe de gobierno. Como jefe, nunca ni siquiera nos dio las condolencias. Yo presenté también con una ONG en la jefatura de gobierno para que nos reciba, un escrito para que nos reciba. Nunca nos recibió, nunca nada, nunca ninguna respuesta. Lo único que vemos de parte de Rodríguez Larreta es un blindaje en los medios en los que de la causa no se puede hablar. Es una de las pocas causas que yo veo que las imágenes, que en la esquina había un domo que tomó las imágenes del derrumbe, y vos ves que en cualquier noticiero, fuera de lo que son las imágenes de la gente que tiene en particular, las imágenes salen a la luz y se muestran. Las imágenes del derrumbe producido en este estrago que produjo el gobierno de la ciudad, extrañamente no se pueden ver. Si las quiero ver, tengo que ir a juzgado. No se pueden dar a luz porque con la excusa de que no se pueden desencriptar. Muchas veces por todos los medios, le hablé, traté de llegar a él. Hay un video también en que Esteban, el hermano de Adrián, se acerca a él y le pide una audiencia. Bueno, y su representante dice que es lo que va a hacer, pero no lo hace. O sea, ignoró totalmente. Y el jefe de gobierno no solo no tiene que dedicarse a hacer obras, como él dice, porque en realidad no hace obras en la ciudad. Obras es hacer obras, crear escuelas, hospitales, edificios para la gente, pero no lo hace. Sí. Norma, buen día, Oscar Marlos te habla. ¿Cómo te va? Este rasgo de favoritismo hacia la especulación inmobiliaria ya es un rasgo muy destacado por Larreta, digamos. No sé si participaste de la audiencia que se hizo por la audiencia pública que se hizo por el tema de Costa Salguero, que hubo una participación impresionante de muchos ciudadanos y ciudadanas de la ciudad. Y ahora, bueno, como eso le salió negativo, aunque obviamente no es vinculante, avanzaron sobre la ex ciudad deportiva de Boca con otro emprendimiento inmobiliario y también va a haber una audiencia. Es un rasgo de Larreta, que ya se habla de la inmobiliaria Larreta directamente, sin descaro. Exactamente, porque también acá en Devoto va a ocupar un predio muy importante,
para ser una agresora. También como hacen colegiales, también los vecinos también presentaron quejas. Pero yo digo que él dice que hace obras, eso no es obras, eso son negocios inmobiliarios. Obras significaría hacer escuelas, mejorar los hospitales, eso es hacer obras, o crear viviendas para la gente que realmente obra, viviendas sociales, no para los negociados, para sus amigos políticos, como en el caso que nos tocó a nosotros, que se le comenzó Caputo, y que, bueno, la causa de Adrián yo creo que está, tiene un blindaje porque prioriza el amiguismo por sobre la muerte que produjo sobre Adrián. Norma, quiero que Merlo comparta, un par de mensajes que recibimos en función de lo que estamos charlando. Ahí van. Bueno, dice, hola, buenos días, mi nombre es Alejandra Ferraro, vivo en Uruguay. Mi apoyo a Norma en el pedido de justicia por Adrián, que el dinero no compre la inmunidad. Una mamá luchadora que a pesar de estar destruida sigue firme pidiendo justicia por su hijo. También manda saludos sobre el programa, Víctor de Villa Jardino de Valle de Punilla de Córdoba, Daniel Agustín Macio de Mataderos, y hay otro mensaje. Dice, mensaje a la familia de la víctima, mi más sentido pésame a la gestión de Cava, nefasta de la Reta, solo hay que sabernos mirar con la antesala de lo más oscuro en la historia del pueblo argentino. Mi solidaridad con Norma Farelo, símbolo de lucha, justicia por Adrián. Soy Vanessa, desde La Rioja, capital, familiar de víctima de siniestro vial en La Rioja. Bueno, gracias, Merlo. Norma, mañana tiene la primera audiencia en el juicio. ¿Qué expectativa tenés? ¿Cuál es tu mirada al respecto? Digamos, es un paso adelante, por lo menos que se inicie la primera audiencia, algo que venía como muy demorado. Así que, ¿qué mirada tenés vos sobre y qué expectativa sobre esto? Acá participa la doctora Rocío López de Muro, que es la actual titular del Tribunal de Falta número 4, que asumió recientemente en diciembre. Así que mis expectativas es que haya leído bien la causa y que por fin se eleve a debate oral, ya que todo lo que fue la investigación que fue a cargo del doctor Virgilino ya finalizó en octubre del año pasado. Y vienen poniendo excusas para dilatar la causa y tratar de estirar los tiempos de algo que realmente no pueden tapar. Derribaron un edificio, estaba un inocente que era mi hijo, y esto no es negligencia como lo quieren hacer figurar, que quieren poner estrago culposo, cuando ellos tenían pleno conocimiento de que lo que estaban haciendo y si aún así siguieron con su accionar criminal. Y en el último momento, cuando podrían, la última oportunidad en que podrían salvar a Adrián, cuando el capataz se dirigió a la arquitecta Valeria Martini, que se encontraba almorzando, cuando le avisó que había polvillo y pequeños desprendimientos de ladrillos, esta arquitecta Valeria Martini, la puedo mencionar porque está imputada en la causa, en vez de evacuar a los vecinos y priorizar la vida, se dirigió a hacer un llamado telefónico al ingeniero Nicholson y decidieron que con la máquina excavadora tratar de rellenar con tierra. O sea, si ellos hubieran utilizado todos esos minutos para evacuar a la gente, podrían haber salvado la vida a mi hijo. Entonces no me pueden hablar de que hubo negligencia. Acá hubo dolo porque tenían pleno conocimiento de lo que iban a pasar. Y en último momento, cuando también podrían haberlo evitado, decidieron tapar lo que estaban haciendo. Así de memoria, Norma, tenés presente, porque es bueno también que esto se sepa, los medios no le van a dar mucha difusión a esto. ¿Quiénes son los imputados en la causa? Los imputados en la causa son 7, por la constructora Lipstadt, Ricardo Nicholson, que es el ingeniero, Eduardo Guadaviva, arquitecto, Valeria Martini, que era la arquitecta que estaba todos los días en la obra, Sabrina Lorena Blanda, que estaba a cargo de seguridad y higiene, Ramiro Ramos, el arquitecto técnico, todos ellos por constructora Lipstadt. Por demoliciones Mitre, Ovaldo Becerra, que es el arquitecto, y por el gobierno de la ciudad, Guido Tirendi, que además de ser está imputado por el estrago, está imputado por el incumplimiento de deberes de funcionario público. Y otra cosa que quiero acotar, que vergonzosamente entregaron la máquina con que asesinaron y excavaron la pared que mataron a mi hijo, extrañamente la entregaron rápidamente. Las pertenencias de mi hijo que yo hoy podría tener,
no las tengo porque las dejaron tirado y la fiscal que estaba en ese momento, la fiscal Dupuy, no me las entregó, por lo que quedó meses tiradas en el terreno, cosas se robaron y el resto quedó en estado de putrefacción. Y hoy en día yo no tengo nada, más que dos pertenencias que tengo, que obran en comisaría y todavía no me la entregan. Es muy raro, ¿no? Se entrega una máquina con que se asesina y las pertenencias de la víctima no se entregan. Como siempre, los derechos de los criminales están por delante de las verdaderas víctimas. ¿La responsabilidad del gobierno de la ciudad se cortan en ese funcionario que mencionaste? ¿No más arriba? No, nunca citaron. Ni siquiera a Caputo, ni siquiera al señor Larreta, ni a ningún representante de las agencias gubernamentales de control. Por eso te digo que es una causa que está muy manipulada, porque empezó en Nación, estaba en Nación y está en la mente, después la pasaron a Ciudad. Es como que pongan la mano, la causa en la mano del asesino que disparó el arma. Claro. Entonces, y no olvidemos que la Fiscalía General de la Nación está el titular, el presidente de los fiscales, corresponde al partido político de Larreta. ¿Tenés alguna expectativa de que en el transcurso del juicio se puedan incorporar estas pruebas y ampliar las responsabilidades a las responsabilidades políticas, ¿no? Como fíjate cómo se ha habido tantas tragedias, rápidamente se escaló hacia arriba en la responsabilidad política. Digo, ¿tenés alguna expectativa de que esto pueda suceder en el transcurso del juicio? Mira, hay varios testigos de todo de lo ocurrido. Yo tengo expectativas de poder demostrar que hubo dolo, de buscar justicia, pero también ser consciente del blindaje que hay sobre todo esto, porque por ejemplo ahora en plena pandemia hubo dos derrumbes que nadie se enteró. El 14 de abril hubo un derrumbe en Parque Chacabuco, en Avenida La Plata y Sarasa, donde hubo heridos. En Villa Crespo, el 17 de mayo de 2021, hubo un derrumbe en la calle Humboldt, donde uno de los obreros tuvo que ser internado en el Hospital Durán por el aplastamiento de tórax. Eso no se debe difundir, nada se da de todo esto, se da difundir, todo se oculta. Entonces, este trayecto que hiciste, Norma, estamos sobre el final del programa, ¿no? Pero quien te escucha, alguna vez hemos dialogado aquí en el programa con vos, tiempo atrás, sobre este mismo tema, y quien te escucha parece que está hablando con una arquitecta, ¿no? Tenés conocimientos de funcionamiento de la construcción de las obras, tenés manejo del lenguaje jurídico, tampoco sos abogada, no sos arquitecta. La vida te llevó a tener que aprender esto porque, digamos, la sociedad a través de sus instituciones no se hace cargo. Vos tendrías que vivir tu duelo, tu dolor, y no especializarte en estos temas, pero parecería ser que el Poder Judicial no suele acompañar a las víctimas, ¿no? No. La vida me llevó a tener que tragarme mis lágrimas y mi dolor, porque veo que la política es corrupta, que hay impunidad, que el señor Larreta, yo no quiero mezclar la política en esto, pero lamentablemente el jefe de gobierno es Larreta, entonces él se tiene que hacer cargo. Si hubo un estrago en su ciudad, el que tiene que dar la cara y el que tiene que estar presente y hacerse cargo es él. No tiene que estar paseándose por provincia ayudando al señor Santilli a hacer campaña. Que lo deje solo y que se ocupe de ciudad. Él es jefe de gobierno de ciudad, no tiene por qué estar haciendo campaña en provincia recorriendo villas. Que me reciba, que ocupe ese tiempo refiriéndome a mí y refiriéndome a otras madres que también estamos sufriendo la impunidad del poder político y del poder que tiene este señor. Yo no estoy haciendo campaña, a mí no me interesa si es radical, si es peronista o lo que fuese. Él es el jefe de gobierno y él como jefe de gobierno me debe la vida de mi hijo. Y así ir a ser presidente y no puede dar la cara y dar explicaciones a una madre a la que él como jefe de gobierno le debe la vida de su hijo. En su momento a Ibarra se le hizo cargo de Cromañón. Él en ese momento a mí me debe la vida de mi hijo por ser jefe de gobierno. Entonces como jefe de gobierno que deje de ser un cobarde que no enfrenta a una madre. Porque tiempo tiene, porque si tiene tiempo para ir a recorrer una villa para hacer campaña, para Santilli que deje de hacer campaña, porque él es jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Y él a mí me debe explicaciones sobre la muerte de mi hijo y se tiene que hacer cargo.
Norma, te despedimos con un mensaje más de la radio, hay muchos que se están escuchando, dice, sobre la muerte de Adrián Cotiñelo, ya lo había olvidado, ya lo había olvidado, pero al saber nuevamente sobre el suceso, lo recordó de inmediato, es indignante. Ojalá que podamos hacer pagar a esos mafiosos por todas las tragedias que cometieron y cometen. A la familia les envío fuerza para justicia, para seguir con la lucha por la justicia, de paso del Rey Santiago de Moreno. Bueno, gracias. Bueno, Norma, que sigamos al final del programa. Te agradecemos mucho tu disposición y que a pesar del dolor, sí, la sigas peleando. Nuestra expectativa es que esa frasecita vacía de contenido que ponen los abogados al pie de sus escritos que dice será justicia, alguna vez sea. Gracias. Sí. Y que el poder político no tape la justicia. Exactamente. Muchísimas gracias a todos. Un beso, Norma. Un beso. Muchas gracias. Hasta luego.